Son 2, 3, 4. Yanlışlarımdan ders alacak kadar olgun değilim. Bu yalan bir mecburiyet. Yoksa sana vurgun değilim. Ama gözlerinde bir ışık, kalbimin tıkırtısı, içim içime sığmıyor ya bu nemin kıpırtısı. Dön yüzünü gökyüzüne, bak bir aşkın yıldızına ama. Parlayacak, sönecek, biliyorum. Her şey olur, her şey biter. Bir yıldız gökyüzünde kayar yeter. Her şey olur, her şey biter. Yalnızlık hep aynaları mesken tutar. Bien, amigos, ahora vamos a hacer una prueba en parejas. Escribimos las respuestas a las preguntas en las hojas de papel y las cubrimos. Luego las sacamos al mismo tiempo y comparamos las respuestas. Por ejemplo, si les digo su color favorito, primero deben escribir el suyo y luego el de la otra persona. Y luego los muestran. Es fácil. Cualquier pareja que se conozca un poco puede responder a esas preguntas. Muy bien, entonces voy a empezar a preguntar. Escriben sus respuestas y las cubren. De ese modo, encontraremos el amor verdadero. Claro que sí, lo encontraremos. ¿A qué esperamos? Encontrémoslo ahora mismo. ¿No lo has encontrado? Yo sí. A ver, vamos a empezar con preguntas fáciles. Primera pregunta. ¿Cuál es el color favorito de su pareja? Sobre todo, no olviden escribir primero el suyo para que podamos comparar. De acuerdo, vamos allá. Te la sabes, ¿no? Es fácil. Claro. ¿Tú también, Denise? ¿En serio? ¿Me estás tomando el pelo? Calma. ¿Me estás tomando el pelo? Cálmate. ¿Solo va a preguntar esas tonterías? Sí, ya lo tienen. Paso a la segunda pregunta. ¿Cuál es la comida favorita de su pareja? Oh, esta es fácil. Exacto, es demasiado fácil. Las gambas. No, Melo. Son las gambas. No, Melo. Denise es alérgico a las gambas. Silencio. Y la última pregunta de esta sección. ¿Cuál es el poema favorito de su pareja? Las preguntas son cada vez más difíciles. Tengo que hacer algo. Voy a echar otro vistazo. Sí, haz algo. De momento vamos. ¿Eh? Aún así. ¿Ya hemos llegado? Sí, levanta. Voy al baño. Ahora vamos a ver las respuestas. Empecemos respondiendo a la primera pregunta. Azul oscuro, azul. Azul oscuro, azul. ¡Sí! ¡Bravo! A ver sus respuestas, por favor. Engin, claro que saben las respuestas a estas preguntas tan tontas. No te preocupes, la bomba vendrá al final. ¿Sus respuestas? Por supuesto que sí. Los colores. Veamos, blanco, negro y verde. Blanco, negro y menta. ¿Qué? ¿Has puesto verde? Claro. ¿Es que mi color favorito es el verde? Claro que sí. Mi color favorito es el menta. No es cualquier verde, ¿lo entiendes? Tienes que ser más preciso, pero... Engin, ¿acaso no distingues entre matices de verde? Pero, cariño, menta y verde para nosotros los hombres es el mismo color. No diferenciamos entre verde menta y verde lima. El verde es solo verde. Pero sí has sabido escribir blanco y negro. Intente ser un poquito más específico, señor Engin. De acuerdo, lo seré. ¿Por qué lo ha dicho ella? Veamos las respuestas a la segunda pregunta. Levanten las hojas. La comida. Hamburguesas a la parrilla, hamburguesas a la parrilla. ¡Bravo! ¿Puedo ver las suyas, por favor? Esta también la sabía. Pues claro que la sabía, Lengin. Sushi, sushi, correcto, bravo, una pareja encantadora. Muy bien, veamos sus respuestas. Berenjenas al horno y berenjenas al horno con aceite de oliva. Sí. Berenjenas al horno. Así berenjenas en general. Seguramente las comeré, pero de alguna forma. Últimamente he comido muchas, ¿no te parece? Bueno, pero... Si todas son berenjenas, ¿por qué he escrito yo berenjenas con aceite de oliva? Porque el aceite de oliva me parece un condimento. Claro, claro. Yo creo que no modifica el plato. Y ahora veamos la última respuesta de esta sección. Levántenlos. El poema, los ojos de la mente, los ojos de la mente. Bravo. No puede ser. Ahora veamos el suyo. ¿Lo han sabido? Muy bien. Veamos sus respuestas, por favor.
viviendo en un día lluvioso. Nunca lo he oído, no conozco ese poema. Quizá usted no lo conozca, pero yo conozco al autor. Tengo que lograr encontrar una solución. ¿Qué puedo hacer? Las buscaré. Ah, ¿dónde pueden estar? Vale, y ahora tienen que escribir el día en que se conocieron. ¿El día o el lugar donde nos conocimos? Verán, todo puede olvidarse, pero el amor verdadero nunca olvida el día del primer encuentro. ¿Has escrito tú esto? ¿Tendrán respuesta para esta también? No puedo creerlo, Engin. De verdad, has metido la pata. Bien, vamos a ver sus respuestas. ¿Ha dibujado corazones? El primer día de colegio. ¡Oh, el primer día de colegio! ¡Qué bonito! Los corazones volaron. ¿Corazonaron, dice? A ver, ¿la suya? El día del hospital, el día del hospital. Deja. Perfecto. Claro. Enséñame la suya. Sí, aquí está. En la universidad y en la universidad. Correcto. Lo hemos conseguido. No me imaginaba que iba a ser tan sencillo. Lo hemos hecho bien. Las hemos acertado todas. Muy bien. Pero hemos llegado a un punto crítico. Ahora todo va a salir a la luz. Vamos allá. Venga. Será fácil. Sí, vamos allá. Será. Las personas que no sueñan juntas no pueden construir un futuro juntas. Así que, díganme cuál es su mayor sueño juntas. ¿Eh? ¿Qué te parece? Esta sí es buena. Por fin hace una buena pregunta, pero ha tardado. No sé qué escribir. Tenemos que escribir lo mismo. Ya lo sé. Espera un momento. Venga. Vale, lo vamos a escribir. Escribe, escribe, cariño. Todos deberían hacerlo rápido. Sin dudarlo, quiero ver esas respuestas. La curiosidad me está matando. Te dije que preguntaría por los sueños. ¿Y si ponemos viajar por el mundo? ¿No ves que están hablando? ¿Por qué están sentados uno al lado del otro? No responderán no igual. ¿Cómo que no? Si están hablando. Hay que escribir algo. Vale, pon lo que quieras. Ay, señor, mira lo que estoy haciendo por amor. Mira contra lo que estoy luchando ahora. Estoy luchando contra la oscuridad. Bien, ya ha pasado el tiempo. ¿Puedo ver ya las respuestas? Sí, vamos a verlas. Imagina lo que pasará. ¿No tenemos prisa? ¿Hay límite de tiempo? Es que tenemos muchos sueños. Veamos sus respuestas. Ustedes primero. Darle un buen futuro a nuestro hijo. No, ven aquí, mi amor. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Me enseña su respuesta, señorita Ed? Aún estoy escribiendo. Venga, queremos verla. Enséñala. ¿Cuál de estos será? Hay muchos cables. ¿Qué te pasa? Queremos verlo. ¿Qué ha escrito? A ver, ¿qué pone ahí? ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Tengo miedo. ¿Y ahora qué, Engin? ¿Qué ha pasado? Engin, ¿qué estáis haciendo? Dime, ¿qué es todo esto? Se acabó. No puede ser. ¡Un momento! ¡Será un apagón momentáneo! ¿Me estáis tomando el pelo? Sabía que encontraría una solución. Hemos terminado.
mientras tú estés conmigo, no me pasará nada. De eso estoy segura. Dame un beso en la frente. Venga, un beso. Tienes que estar orgullosa de mí. Claro que lo estoy. Lo has hecho en el momento preciso. Ha sido alucinante. De verdad, ha sido una pasada. Sí, pero no podemos cortar la electricidad cada vez que estemos acorraladas. Eso no siempre va a servir. Quizás sí. No en todas partes. Tenemos que demostrar que esta relación ha evolucionado y sigue adelante. Se huelen que está pasando algo. Ay, vale, empieza el día inventando historias. Adelante, Erden, dilo ya. No, no me voy a inventar nada. Solo me gustaría saber qué pasó anoche. Bueno, ¿y qué quieres decir con eso? Estaba pensando, ¿por qué se fue la luz justo cuando tú habías salido de la sala hacía un rato? ¿Estás insinuando algo, Erden? Porque la verdad, no te entiendo. No, no. Solo estoy tratando de entenderlo. ¿Estás nerviosa? ¿Eh? Claro que sí. No. ¿Estás nerviosa? No, no estoy nerviosa. Me está estresando tu actitud, Erden. Por el amor de Dios, ¿quieres dejarme en paz? ¿Por qué me acosas de esta manera? Basta ya. ¿Quién te has creído que eres? ¿Eh? Buenos días, señor Serán. ¿Cómo pudiste meter tanto la pata? Esto es increíble. Tranquilo, ¿por qué estás tan enfadado? Estábamos tan cerca de saber esas respuestas. Todas sus mentiras se iban a salir a la luz. Vale, tienes razón, estuvimos muy cerca, pero ¿cómo puedes estar tan seguro? Venga, es que no viste lo nerviosos que estaban los dos. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que se fue la luz, mala suerte, ¿qué le vamos a hacer? No tuvo nada que ver con la suerte, Engin, en absoluto. Buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? No, solo estaba hablando con Serkan de lo que pasó ayer en las pruebas que hicimos. Vale, yo elijo confiar en ti, Verit. Sí, creo que fueron una buena idea. Nos levantaron el ánimo a todos. Ya, a todos no. Se fue la luz en el momento más inoportuno, Verit. Bueno, da igual. ¿Hay algo que deba saber sobre el evento de hoy? No, estoy en contacto con el equipo del señor Ates. Todos los preparativos para esta noche están controlados. No hay problema. Bien. ¿Y yo voy a tener que hacer algo? ¿Alguna charla o algo? No, el señor Ates dará el discurso. Hablará sobre el proyecto en nuestro nombre. Dará las gracias y ya está. ¿Y Eda lo sabe? ¿Dónde está? Tendría que estar aquí. ¿Dónde está? Acabo de hablar con ella. Tenía que ir al ensayo. Vale, pues todo controlado. Sí, tranquilo. Mira, este es un poco más claro. Este es precioso. Voy a entregar la carpeta. Buenos días. Ni un hola, qué educado. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por qué no levantamos un muro aquí, justo en el medio, de arriba a abajo? Antes de que lo levantes, toma, esto es para ti. He dibujado una flor y quizás así sonrías un poco. Luego lo abriré. Si hay algo que te ha puesto tan contenta en ese sobre, seguro que a mí me va a molestar. No sé lo que hay dentro. No estoy contenta por eso. Estoy entusiasmada porque vengo de la prueba. La señora Sevin es muy amable. Estoy muy contenta de haberla conocido. La señora Sevin no es tan amable, así que dime qué ha hecho para alegrarte tanto. Mira, ¿te gusta? Un catálogo de lugares para la boda. Me ha sugerido sitios para celebrarla. Y también... Y también... Me ha dicho que diseñará mi vestido. ¿Qué ocurre? Ten cuidado. Serkan, ten cuidado. Te vas a ahogar. Quiero que vengas a mi boda. No te mueras. ¿Qué pasa? Me marcho. Estoy harto de esto. Si necesitas algo para esta noche, habla con Ferit. Él te ayudará, ¿vale? ¿Pero a dónde vas? A un sitio a donde no me aburra tanto. ¿O sea que aquí te aburres? ¿Quieres dejar de hacerme preguntas? Ya basta. ¿Estás estresado? ¿Qué? ¿Estás estresado? No entiendo por qué te pones tan nervioso. ¿Y si lo vemos juntos? Me marcho, Eda. Me marcho. ¿Te vas al gimnasio? ¿Perdone? Nada. ¿Qué dices? Nada. ¿Qué has dicho? ¿A boxear? Sí, voy a boxear. Lo necesito. Vale. Voy a aliviar el estrés. Muy bien. Puedo ir, ¿verdad?
¿Sí? No te pongas tan nervioso. ¿A boxear? Boxea. ¿Ah? Al parecer te has creído que puedes huir de mí. Diga. Hola, señorita Yeran. No acudió a su cita ayer. ¿Quiere que le dé una cita para esta tarde? El doctor está disponible. ¿Podría cancelar las citas? Claro que sí. ¿Quiere pasarla a otro día? No, no quiero posponerla para otro día. Porque creo que no voy a tener tiempo. Gracias. Como usted quiera. Buenos días. Yeran, me parece increíble lo rápido que cambias de actitud. Ayer eras una persona diferente, hoy no te reconozco. ¿Qué explicación tiene todo esto? No quiero hablar, Ferit, ¿de acuerdo? Vale, ya hablaremos luego. No hablaremos nunca, porque no quiero hablar más. No vamos a llegar a ninguna parte, ¿está claro? Muy bien, yo solo quería ayudarte. Pero haz lo que tú consideres mejor, ningún problema. Ya nos veremos. Hoy no va a haber problemas, no habrá estrés, será un día tranquilo. Ayer estuvo muy bien, nos reímos y nos divertimos, ¿verdad? Pero hubiera sido mejor sin que se fuera la luz. No, terminó justo a tiempo, ¿de verdad? Sí que estuvo bien, tienes razón, porque hoy me siento mucho mejor. No has recibido mensajes de nadie más, ¿verdad? Si te digo que estoy más tranquila, ¿por qué lo estropeas todo? ¡No me saques ese tema! Lo digo porque debemos tener cuidado, por eso lo pregunto, nada más. Señor Eifer. ¿Qué pasa, Eifer? ¿Señor Eifer? Eifer, ¿qué te pasa? Está gritando tan alto que no podemos oír sus gritos. Sí, cállate. Eifer, dinos qué ha pasado. Gritan tan alto que mi oído no capta los gritos. A usted tampoco la oigo. Mire, mire. Mire. ¡Oh! ¿Es él? Es el cadáver de Alex. No me enseñe esto. No puedo mirar cadáveres. ¡Oh! Ay, responde, vamos. Pon el altavoz. Sí, sí, conteste. Oh. Diga. Tengo algo que le pertenece. Yo le he enviado el vídeo que acaba de ver. ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiere? Sí, ya basta. ¿Qué quiere de nosotros? ¿Pero qué están haciendo? Una pequeña tarifa por la limpieza. Mire, yo puedo hacer mi propia limpieza. No necesito que nadie limpie por mí. ¿De qué estás hablando? Le van a tener que pagar. Voy a enviarles la cantidad en un mensaje. Les diré el lugar de la recogida. Hasta entonces, su amigo estará a salvo conmigo. Pan comido. Ha pasado lo que yo había dicho. Mira la cantidad, a ver cuánto quiere. Déjame ver. ¡Oh, no puede ser! Mi sueldo ni siquiera puede ayudar a pagar eso. Lo siento, pero no puedo ayudar. Si pago eso, será tu sueldo lo que no podré pagar. ¿Qué? Me voy a quedar sin trabajo. Yo lo siento, pero no tengo dinero, ni un céntimo, la verdad. No puedo. Tiene una sobrina rica. No es cosa suya. ¿Lo ves? Así es como la gente se hace rica. Yo no lo tengo, el dinero no es mío. Celine, dime, ¿cómo va la publicidad para el evento de esta noche? Todo va bien, lo estoy haciendo igual que siempre, Ferit. Vale, pero ten en cuenta que la organización esta noche será un poco diferente. Tenemos que publicitar la presencia de Eda en la pasarela. Todo saldrá como debe, no creo que haya que tomar medidas extra. No creo que esta sea la manera de hacer las cosas. Así es como trabajo yo. Celine, tenemos que poder separar la vida personal del trabajo en la empresa. Muchas gracias por el consejo, Ferit. ¿Puedo seguir trabajando? Vale, buena suerte. La señorita subirá a la pasarela. Claro que sí, cómo no. ¿Yeren? Denise, he hecho algo muy malo. ¿Qué has hecho ahora?
hablé con Serkan y le conté lo de vuestro juego. ¿Qué? No hace falta que me grites. Le conté todo el asunto de vuestro ridículo juego, ya está. Pero, Yeran, ¿por qué hiciste eso? Porque no podía soportarlo, Denise, no podía. Ya lo entiendo. Fue después de que te dijera que amo a Eda. Entonces fuiste a contárselo, ¿no? Porque querías que nuestro juego terminase y que yo no estuviera tan cerca de Eda. No, no era eso lo que quería. Estás equivocado. Lo que estáis haciendo está mal. Fui a contarle a Serkan toda la verdad porque lo que estáis haciendo con Eda es un error. ¿De qué error estás hablando? Está bien, olvídate de mí, pero Eda es tu mejor amiga. ¿Cómo has podido hacerle esto a ella, Yeran? Porque tú estás con Eda para que Serkan vuelva a acordarse de ella y para que ellos vuelvan a estar juntos. Pero no está funcionando. Es que no lo ves. ¿O es que no quieres verlo? ¿Por qué no lo entiendes? Yeran, lo que dices no tiene ningún sentido. Es que no te oyes a ti mismo. Estás con Eda, pasas tiempo con ella, siempre estás con ella, la estás utilizando. Por eso estás tan contento. Tú no quieres que vuestro estúpido juego termine, ¿verdad? Yeran, creo que ya te estás pasando de la raya. Deberías... ¿Pero me estoy pasando de la raya? ¿Soy yo la que se está pasando? Serkan fue a buscar a Eda y la besó. ¿Lo entiendes? ¡Ya la ha besado! ¿Serkan la besó? Sí, la besó. Si alguien aquí está ayudando a Eda, soy yo, ¿vale? Soy yo quien la está ayudando. Haz el favor de dejar de engañarte a ti mismo y acaba ya con esta locura. Lo has estropeado todo, maldita sea. ¿Dónde estás? Melo, ¿sabes dónde está Eda? Serkan, traigo unos papeles que tienes que firmar. ¿Qué es esto? ¿Qué tramas ahora, Eda? Claro que no. ¿Qué tonterías dices? ¿Por qué voy a estar enfermo? ¿Tú estás loca? Desde esta mañana me estás siguiendo a donde quiera que vaya. Haga lo que haga, estás aquí conmigo. Márchate de una... No te estoy siguiendo a ti. Estoy siguiendo una pista. Estoy a punto de descubrir la razón de que se fuera la luz y estoy muy cerca. Busca en otra parte, donde yo no esté. ¿De acuerdo, Erden? ¡Melo! Confiesa y acaba con esto de una vez. Líbrate de esa carga. Es muy pesada. Vamos, dime que lo hiciste. ¡Confiesa! Mira, no puedes engañarme, ¿vale? A mí no me engañas, yo lo sé todo. Erdem. Ah. Lo sé. ¿Lo ves, verdad? Se va a liar un follón de los buenos, Melo. Vámonos, no puedo soportar esta visión. ¿Qué estás haciendo aquí? Es un gimnasio, la entrada es libre. Sí, es verdad. ¿Me estás acosando? Sí, no tengo nada mejor que hacer. Dijiste que ibas a boxear. Sí. Y recordé que hace mucho tiempo que no vengo por aquí. ¿A boxear? Eso es. Vale, espero que te diviertas, Peso Pluma. ¿Acaso crees que no sé boxear? ¿Tienes experiencia en el boxeo? Vale. Entrenador, ¿cómo estás? Bien, campeona. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias. ¿Qué pasa? No tendrás miedo del Peso Pluma. Vamos a entrenar, venga, me vas a ayudar. ¿Cómo? ¿Que te ayude? Sí, vamos. Vale, te ayudaré. Denise, tenemos que hablar. ¿Qué pasa? Entra. Celine, ¿qué pasa? Celine, ¿qué es esto?
¿Quién demonios ha sacado estas fotos? No lo sé, no lo sé. Y obviamente tú tampoco. ¿De dónde han salido y cómo es que las tienes? Alguien se las ha enviado a Serkan. Estaban en un sobre encima de su mesa. Nada de esto debe llegar hasta Eda. No puede saber de su existencia. ¿Estás bromeando? Esto no puede verlo nadie. Si Serkan ve estas fotos, se acabó. A ver, ¿quién se las enviara a Serkan? ¿Te ha pedido algo? No, pero es obvio que quieren que rompa con Serkan. ¡Maldita sea! ¿Qué estás haciendo? Está claro que las fotos las sacó alguien de tu entorno. ¿Y tú cómo sabes eso? Todo lo que está pasando es por culpa tuya. ¿Por qué no lo entiendes? Dios mío. Llévate las fotos y arregla esto con quien las haya enviado. Y desde ahora, haz el favor de tener más cuidado. Si se va todo al traste, será culpa tuya. ¿Ves? Los coloco de esta manera. Son las posiciones 1, 2 y 3. Vale. ¿Vale? Y empieza suave, ten cuidado, te puedes hacer daño. Ten cuidado con las muñecas sobre todo, así que tranquila. Empieza con la primera. Venga, otra vez. Bien. ¿Sabes cómo golpear? Dale. Vale. Esto también lo sabes, está claro. Sí. Si te acordaras de mí, sabrías lo que hacer. Pero no me acuerdo. Venga. No te aceleres, tranquila, Eda, ¿vale? Tranquila. Te ayudo a recuperar la memoria. Míralo así. Es mejor así, si no, estaría recordando el peor año de mi vida. ¿Eso piensas? Sí. No me lo habías dicho. Despacio, Eda. Antes decías que yo era lo mejor que te había pasado. Ya, ¿y por eso atacas con tantas ganas? No, estamos boxeando porque tú eres ¿qué? Un... ¿Yo qué? ¿Qué soy? ¿Eh? ¿Qué? Vamos, ¿qué soy? Dilo. Si fue un año tan maravilloso en el que todo nos iba bien y estábamos tan enamorados, entonces, ¿por qué estás con Denis? ¿Por qué te vas a casar con él? ¡Por esto! ¿Quieres más? ¿Qué estás haciendo? Estoy boxeando. ¿Esto no es boxear? Sí que lo es. Para, estoy boxeando, Eda, vamos, levanta. ¿Qué te pasa, eh? Uno, oye, dos, no quiero para. Parar. ¿Qué? ¿Qué? Ya, venga, vale. Dame. Ay. Ya está aquí. Señora Idan, tendrá que esperar un poco porque no nos informó con antelación. Si quiere, le avisaremos cuando lo tengamos todo preparado para que no pierda el tiempo aquí. Ay, es usted muy amable. Ni siquiera el Banco Central pudo solucionarme el problema. ¿Qué remedio, no? ¿Qué se le va a hacer? La cantidad no es pequeña. Idan, yo también tengo mi parte de responsabilidad. Pagaré la mitad. Pediré un préstamo. No sé cómo lo voy a hacer, pero ya encontraré la manera. Ay. Ay, Fer, hemos cometido un crimen y eres mi cómplice, pero tú no puedes pagar esa cantidad. Dejemos de entretener a la directora y vámonos a casa. Hemos exagerado un poco, ahora velamos. Muchas gracias por todo, se lo agradezco, gracias. De nada, adiós. Eso es lo que se dice cuando no se tiene dinero. Buenos días. Vamos. Estas cosas van así, ya lo sabrá cuando usted tenga más dinero. Fíjate, ¿has visto en qué poco tiempo han encontrado tanto dinero? Creo que nos va a salir muy bien. Mira, no lo sé. Mientras lo tengan, a mí no me importa cuánto tarden. Ya se lo hemos dicho. Aunque lo que me preocupa es que quieran ir a la policía. No. Han venido corriendo al banco, ¿verdad? Todo va bien, no te preocupes. Mira, Metty, es verdad que puedo ser un poco mujeriego... Pero es algo genético, sono italiano. Pero, ¿te imaginas lo que es que te golpeen la cabeza con una botella? Es terrible. Y además, las dos me atacaron a la vez. Me tendieron una trampa, ¿sabes? Una hizo que me girara y la otra me golpeó. Tienes razón. Sí. Claro que sí. Y por eso, Alexander se vengará. Tengo que hacerlo. ¡Venganza! ¡Venganza! Prepárate que ya salen. Vámonos. Señor Efer, tendrá que ponerse a trabajar. Claro que lo haré. A ver si no, ¿cómo voy a poder pagarlo? Pues sí. Cuidado. ¿Qué hace? ¡Ay!
¡Me han dado el carnet en la tómbola! ¿Está loco o qué? ¡Qué barbaridad! Es que la gente ya no sabe ni conducir. A mí ya no me afecta nada, como si me pasa un camión por encima. Señora Eiffel. ¿Qué? ¿Qué le ocurre? Se ha quedado muy pensativa. No lo sé, pero el hombre de ese coche me ha parecido muy familiar. Venga, vamos. Propongo una cosa. Cojamos un autobús. Este es un buen momento para empezar a ahorrar. Yo tengo billetes. Ahora se va con tarjeta de transporte. ¿A sí, que sí, pero vamos en taxi, ya lo pago yo. Venga. Ahora mismo usted es la persona más rica de los tres, señora Eiffel. Nosotros estamos pelados. Serkan. Serkan. Te odio con todo mi corazón, Serkan Bolat. Es un sentimiento nuevo. ¿Qué? Lo que has dicho sobre odiarme. No. Y dime, ¿por qué me odias, Edad? Yo siempre te he odiado, Serkan. ¿Siempre? Sí. Serkan. Hola. ¿Qué haces aquí? No vuelvas a besarme. Ni siquiera te acerques a mí. Te lo prohíbo. Pues yo creo que vale la pena que me lo piense dos veces, porque hay una línea muy fina entre el amor y el odio. ¿Qué quieres de mí? Que me digas la verdad. De acuerdo. ¿Estás enamorada de Denise? ¿De verdad quieres casarte con él? Así es. Piénsalo. Eda. ¿Denise? ¿Qué haces tú aquí? Estaba preocupado por ti. Quería verte. Entiendo. Te has perdido un gran combate. Ya, solo con veros las caras puedo saber quién ha ganado. Venga, vamos a celebrarlo. De acuerdo, me cambio y nos vamos. Hay otra cosa que me interesa. ¿Sí? Anoche, antes de que se cortara la luz, no pudimos oír todas vuestras respuestas. Decidme, ¿cuál era vuestro sueño? Ahora mismo el mío es salir de aquí. Entonces, vámonos, cariño. ¿Cómo se lo vamos a decir? Me parece que tengo una idea. Y es muy buena. Hay un local debajo de mi antiguo piso. Es como un refugio. Yo digo que compremos alimentos, los almacenemos allí y nos mudemos. ¿Por qué siempre tienes que decir tonterías? ¡Ya basta! Este no es momento para bromas. No estoy bromeando. Es que estoy muy asustado ahora mismo, de verdad. Oye, deja de decir tonterías, por el amor de Dios. Está embarazada. Te estoy preguntando cómo se lo decimos. Pues no se lo diremos porque se lo vas a decir tú sola. Por una vez. Aunque solo sea por una vez en tu vida, sé útil en algo, Erdem. Deséame suerte. Vale. Se lo voy a decir. Deja de... Venga, sé valiente. Puedes hacerlo. Que no me empujes. Melo. Piril. Melo. Piril. ¿Me lo pasa algo? Tengo que decirle una cosa. Vale, pues venga, cuéntamelo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Espera, ¿estás jugando a las películas? Vale, a ver, te miro a los ojos. Sí, te miro, ¿pero qué? ¿Te besas los dedos? ¿Por qué te los besas? No entiendo nada. ¿Qué has hecho? Me he comido su ensalada.
¿Qué te la has comido? ¿Es eso lo que tratabas de decirme? Pediré otra ensalada. Si quieres, te pido otra a ti también. Sí, vale, claro. Pida otra ensalada. Pues entonces... me marcho. Le pido disculpas y que le sea leve. Hasta luego. Últimamente todo el mundo está muy raro. La estoy mirando y veo que no está llorando, así que ¿no se lo has dicho? No he podido. Me daba mucha pena, no podía. Te estás mirando. Si tú sabes hacerlo mejor, entra ahí y díselo. Venga. ¿Pero por qué me pegas? ¿Qué ganas con hacerme daño? Estoy estresada y muy enfadada. ¿Qué haces? ¿Qué? Yo no la he engañado. Déjame. No me estás ayudando. Tengo que desatar mi rabia con alguien. Debías saber y tú... pegarme. No quiero. Amor mío. Eda, no seas tonta. Precisamente en un momento así debemos persistir. No puedes rendirte ahora. Los celos y las discusiones se están dando debido a este juego. Eso demuestra que estamos en el camino correcto. ¿Qué más puedo hacer? Estoy muy cansada, solo quiero acercarme a él, abrazarle y decirle que estoy enamorada de él. Cada vez me cuesta más evitarlo. Calma, no lo fastidies ahora, ya que si estamos al final del juego, daremos el último golpe al acabar esta noche. Se volverá loco cuando nos vea a los dos en la pasarela. Será el golpe definitivo. Tenemos que subir los dos. Claro. ¿Qué pasa? Dímelo, ¿qué te preocupa? ¿Qué? Me preocupa cuando lo pienso. Pues no te preocupes. Ya se preocuparán los que estén observando. Ay, Denis. Muchas gracias. Menos mal que te tengo a ti. Siempre me estás apoyando. Si tú eres feliz, yo también. Eso es lo único que quiero. Ferit. Serkan. ¿Hay algún problema? No, no, todo va bien. ¿Y tú? ¿Qué tal con Geran? Bien. Al menos yo. Ella no está muy bien. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? No, gracias. No hay nada que pueda hacer para ayudarla. Geran no está bien y no quiere estarlo, así que se acabó. A ver, ¿qué significa eso? Pues que no está bien psicológicamente. No percibe la realidad como debería. Serkan, Eda te está mintiendo. Ella y Denis están fingiendo. El matrimonio, el amor, las invitaciones, es todo mentira, no hay nada. Solo intentan engañarte, te están tomando el pelo. Oye, ¿qué quieres decir con que no percibe la realidad? Pues que debería ir a ver a un psiquiatra. Le he estado insistiendo mucho últimamente, pero ella ha cancelado las citas y su comunicación con los demás está empezando a empeorar. Entiendo, Ferit. Escucha, dime una cosa. ¿Ti te ha dicho algo sobre Eda? No, ya no quiere hablar conmigo. Creo que le da muchas vueltas a todo en la cabeza y no distingue muy bien qué es real y qué no lo es. Confunde la realidad con las ideas que bullen en su cabeza. Y encima recientemente ha dejado de tomarse la medicación. ¿Se medicaba? Vaya. Entiendo, vale. Oye, si necesitas algo, sí, dímelo. Ya sabes que Geran es parte de nuestro equipo, ¿vale? Sí, gracias. No hay de qué, por supuesto. Hasta luego. Hasta luego. Engin, ¿dónde te has metido? ¿Has visto a Engin? ¿Qué hay?
¿Dónde estabas? Entra ahí. Venga, ven, 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 ven. ¿Qué pasa ahora? ¿Dónde estabas? ¿A dónde te vas por la mañana? Tranquilo, tenía un par de reuniones. He ido y he vuelto. ¿Qué ocurre? Ya ni siquiera sé si su relación es real o no. Ya no sé qué pensar. Me estoy volviendo loco. Estoy hasta aquí arriba, hasta aquí arriba. ¿Por qué? ¿De dónde salen esas dudas de repente? Es Geran. Ferit dice que no está bien, que no percibe bien la realidad. Ella no quiere ir al psiquiatra y no se toma la medicación. ¿Y si todo lo que me dijo no era verdad? Yo ya no lo sé. Es posible, pero hay una manera muy fácil de averiguarlo. Sí. Siempre. ¿Qué puede ser tan fácil? ¿Cómo algo que yo no puedo resolver puede ser tan fácil? Sencillo. Las invitaciones. Las invitaciones, claro. Eso es algo muy lógico. Porque después de todo, nadie puede imprimir invitaciones, por el amor de Dios. No digas chorradas. Sí, todo el mundo puede imprimir invitaciones, pero ¿qué hay de la fecha? ¿Eh? ¿Y el lugar? ¿La ceremonia? ¿El registro? ¿Todo el mundo puede amañar eso? ¿Se puede hacer sin fijar una fecha? ¿No dieron ellos una fecha para su boda? Pues vamos a preguntar si la boda está programada en el registro. Bien. Muy bien, sí. Genial, genial, es una buena idea. Esto es lo que esperaba de ti desde hace muchos años. Bien hecho, ya estás casi a mi nivel, colega. Claro. Aún te quedan unos años, pero no está mal. Sigue así, Engin. Tienes derecho a saberlo, no importa quién soy. Tu marido te está engañando. Piril. ¿Qué pasa? ¿Está llorando? Tienes derecho a saberlo. No importa quién soy. Tu marido te está engañando. Vale. Tranquilícese, no llore. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo quieres que me tranquilice si mi marido me pone los cuernos, Melo? ¿Por qué me hace esto? Estoy embarazada, somos felices. ¿Por qué me haría eso, mi marido? Quizá no se refería a su marido. No menciona ningún nombre. Ahí no dice que Engin la esté engañando, ¿verdad? Quizá se han equivocado de número. Puede que quien le haya enviado el mensaje haya cometido un error. ¿Crees que eso es posible? ¿Podría ser un error? Claro, ¿por qué no? Podría tratarse de un error. Déjelo. Seguro que es un malentendido. Yanlışlarımdan ders alacak kadar olgun değilim. Bu yalan bir mecburiyet, yoksa sana vurgun değilim. Ama gözlerinde bir ışık, kalbimin tıkırtısı, içim içime sığmıyor ya bu neyin kıpırtısı. Dön yüzünü gökyüzüne, bak bir aşkın yıldızına ama. Parlayacak, sönecek biliyorum. Her şey olur, her şey biter. Bir yıldız gökyüzünde kayar yeter. Her şey olur, her şey biter. Yalnızlık hep aynaları mesken tutar. Her şey olur, her şey biter. Yalnızlık hep aynaları mesken tutar.